La ciudad del Alto se ha convertido en una de las ciudades más peligrosas del país, donde los índices de delincuencia están subiendo día que pasa. Validos de su estado de embriaguez, cuatro sujetos intentaron intimidar a un estudiante que transitaba cerca de la terminal de buses. Como siempre nos vamos por ahí, entonces ahí fue donde nos agredieron. Bueno, a mí técnicamente me agredieron. Y el rato me agredieron, se acercó, que no se me agredieron. Y ahí nomás ya, chum, no peor. Han sido prendidos en flagrancia en la plaza cívica, ¿no? De repente sentí dos golpes, como vi que eran dos, traté de defenderme, pero después salieron más. Este es un vehículo que fue abandonado en la ciudad de El Alto. Porque más fácil se los roban, generalmente se los roban la batería y algunos accesorios, la radio y otras cosas del vehículo. Esta semana también se informó acerca del robo de un minibús. Cuando el ladrón huía en el motorizado, el motor tuvo fallas y el vehículo se detuvo. Cuando vaya a hacer compras de fin de año, o vaya a algún centro comercial, deje siempre su vehículo en un garaje, ya sea particular, privado o público.